Mi nombre es Ramón Alfonso Olave Rifo, pertenezco al directorio del Comité de Agua Potable Rural de Carileuf, comuna de Pucón. Y dentro de mis inquietudes, ¿qué son y a qué se refieren los principios constitucionales? La mayor parte de las constituciones en el mundo tienen un capítulo que contiene una declaración de principios y valores sobre los cuales descansa todo el orden jurídico de un país. Estos principios irradian todo el texto constitucional y con ello todo el sistema legal, constituyendo parámetros de interpretación para las demás normas jurídicas. En Chile, este contenido se encuentra en la Constitución, en su capítulo primero, denominado Bases de la Institucionalidad. Su artículo primero, inciso primero, señala: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que consagra los valores fundantes del ordenamiento jurídico, que son la libertad, la igualdad y la dignidad. En su inciso segundo, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, cumpliendo relevantes funciones. El inciso tercero consagra dos principios. Uno de ellos es la subsidiariedad del Estado, que se encuentra implícito dentro de este inciso, y el otro es el reconocimiento de los grupos intermedios. El inciso cuarto señala la servicialidad del Estado. ¿Ello qué quiere decir? Que el Estado está al servicio de la persona humana. También a su vez señala los fines del Estado, siendo uno de los principales el bien común. El inciso quinto señala a su vez los deberes del Estado. Teniendo en consideración nuestras constituciones políticas, como también las de otros países, ¿qué ejemplos de principios constitucionales existen? Cada país es soberano para establecer los principios que estime pertinentes. ¿Qué quiere decir eso? Que además cada uno puede elegir la fórmula de cómo los consagre, aunque es habitual que se establezcan la igualdad, la libertad y la dignidad. Por ejemplo, la Constitución Española, en su artículo primero, inciso primero, a diferencia de la fórmula chilena utilizada, establece un listado de valores, indicando que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores a su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Luego de ver eso, da cuenta de la libertad que tiene el constituyente en cuanto a los valores y principios que establece. ¿Qué principios constitucionales relevantes, por ejemplo, podría considerar una constitución política? Son los miembros de la convención quienes deben elegir los principios que se consagrarán, debiendo suscitarse un amplio acuerdo, puesto que inspirarán a todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, a modo personal, establecería la dignidad humana, la libertad, la igualdad y no discriminación, y además agregaría la plurinacionalidad, el pluralismo político, la solidaridad, la justicia, entre otros principios.
Thank you.